Hace muchísimo tiempo que quería mostrarles la historia de Jair Guasirumo, un artista colombiano que todos los días sale a la ciudad de Pereira y se sienta en el puente peatonal de la Plaza Victoria a crear arte para ganarse la vida, como muchos artistas colombianos. La diferencia es que Jair crea con sus pies y por eso quiero mostrarles esta historia, porque Jair es diferente. Jair es el ejemplo personificado de que querer es poder. Es la resiliencia, la determinación, la motivación, es la fuerza mental como física. Es todo eso personificado. Así que hoy quiero invitarlos a que me acompañen a lo largo de este video donde Jair no crea solo arte, sino que crea un nuevo destino a través de su inquebrantable determinación. Hola, reina. Hola. Reina, ¿cómo le parece? ¿Cómo están? Pues muy bien. Qué bueno. Usted número uno. Mire, ¿qué me pareció? Para que usted hable, yo no lo he llamado, pero entonces usted es como para que le diga, mire, yo soy el su representante. Eso. Eso, chispa. Que me ¿esos? ¿Esos los hiciste tú? Haciendo eso. Wow. Es duro. Una semana haciendo esto. Sí. Wow. Hoy veníamos a saludarte y a pedirte el permiso si te podamos hacer una entrevista. ¿Puedo usarlo? Hay que mirar si no está de abajo. Quería hacerte unas preguntas para que las personas que van a mirar el video te conozcan y conozcan tus eso, y conozcan tu arte. Sí, para que me entienda para el otro lado. Para que me ayuden también. Yo necesito es que me lo apoyen. Claro, la idea es que apoyemos el arte colombiano y lo he hecho a mano y también lo he hecho a pies. ¿Vale? Entonces. Súper bien, súper talento. ¿Qué puede ser? Tengo colección también para. ¿Cuál es tu nombre? El nombre mío el propio son Jair Guasirumo. Guasirumo, ese es el apellido de tu descendencia indígena, pero no tiene un nombre específico. Embera, nosotros somos Embera, Embera Cativo. Es de la Embera Cativo. Los Embera Cativo son los más. Más civilizados y los Embera que son Embera y los indígenas son ya son no son estudiados. Digamos que son los que se han quedado como en su tierra y los Emberas son los que han salido a la civilización como tú por ejemplo. ¿Hace cuánto digamos ustedes salieron a la civilización? Yo me salí de 8 años para la civilización. Yo estuve con Pecucha hasta los 8 años, cuando falleció Pecucha yo me salí. Tenía 8 años y se falleció. Se pasó un accidente. ¿Y tu padre? Mi papá, pues, lleva 2 meses que se falleció en el coche. ¿En serio? Me tocó duro, pero horrible. Es que yo tenía solamente el cucho y yo era grosero conmigo antes de lo mantener al día. ¿Así cuánto llevas trabajando con el arte? Yo ya llevo trabajando con los pies. Llevo ya 10 años. 10 años llevo trabajando con los pies. ¿A ti te sucedió un accidente o es de nacimiento? No, tuve un accidente. Me perdí los ambos brazos con la luz eléctrica. Me paré al lado de un poste de metal y me descuidé. Cuando eché mano a esa torre de metal, solo di cuenta que le cogí a esa nada más. Y de ahí resto, si me hubiera matado, no hubiera dado cuenta. ¿Te despertaste sin tus dos extremidades? Sí me estaban, pero estaban bien encarbonizados, estaban bien negros. Jair, ¿tú recibes alguna ayuda del gobierno? Pues por momento no tengo ayuda del gobierno, porque no. A mí primera vez me ayudaron, y
y se me suspendieron que porque yo trabajaba con artesanía. Esa ayuda. Muchas gracias. Me dijeron que es que la policía, no, vaya, demándalo a la tutela o si no a la fiscalía. A usted no tiene derecho de quitarlo esa ayuda humanitaria. Si los otros completos que están, lo están ayudando, ¿cómo lo van a suspender la ayuda? No se puede, entonces vaya, demándelo, bien pueda, monita, pregunte sin ningún compromiso. Sí, así era que me pasó, entonces por momento no tengo ayuda, solamente yo mantengo con esto. Entonces, ¿quién es de tu arte? Sí, primero me ayudaba con eso, ayudita que me llegaba de ayuda humanitaria, y como me suspendieron eso, tengo con lo que yo venda acá, con eso mismo tengo que comprar la comidita, las cosas, todos los útiles para uno. Entonces es muy difícil así. De casa uno. ¿Cómo? Me canso. Me lo cansa uno. Y yo ya llevo... ¿Esto te cansa? Claro. Yo ya llevo tres, hice eso. Hice, está acá. ¿Hiciste ese? ¿Hoy lo hiciste? Sí, ahora hice dos, ese que está uno de acá, este que se ve color colorido. ¿Ese? Sí, esa. Con esas dos ya voy para tres. ¿Cuánto te demoras haciendo esto? Dos horitas. Dos horas. Este, por ejemplo. Ese precio son de 140. ¿Qué es? ¿Cómo así lo sabes? Es de 140, demora... ¿Se pedo? 15 días con los pies. ¿15 días? Sí, 15 días con los pies. No, sí, bien. Pero, ¿no? 15 días haciendo esta espectacularidad con los pies. O sea que Jair en realidad es un súper humano. Un humano que nos muestra que podemos hacer todo y no hay necesidad de estar completos para hacer lo que nos propongamos hacer. Jair, ¿cuál es el consejo que tú nos das a nosotros como jóvenes? Los consejos que yo les doy es bien, claro. Es que siga estudiando y con el estudio que, pues como cuando uno tiene está completo, tiene que buscar la forma del estudio. Y con el estudio uno consigue la plata. Entonces uno no se puede achantar por nada, ni tampoco se puede echar a morirse por mujeres, porque hay unos que hoy en día los muchachos, la juventud está muriendo por muchachos o no por las negras. Amigo, no, pues la idea mía es no pensar de suicidar uno, solamente buscar la forma que uno pueda echar para adelante. A Hillary pues le voy a dar un buen consejo. Siga el estudio y que eche para adelante. En la historia de Jair vemos una verdad profunda. Y es que nosotros mismos somos nuestro propio obstáculo. Yo espero que la historia de Jair sea una inspiración y un recordatorio para que tengas en cuenta que si quieres, puedes. Y solo hazlo. O sea, es tan simple como eso. Solo ve y hazlo. Mírame a mí, yo lo estoy haciendo. Y aunque no me preocupo por los resultados, trato de disfrutar el proceso porque es el único que importa. Anyway, si la historia de Jair te ha conmovido y te ha sentido inspirado por su inquebrantable espíritu, te invito a que apoye su arte y su trayectoria. Cada pequeñita contribución puede marcar su vida y, no sé, podemos cambiar el mundo también, su mundo. Así que tengo un link en la descripción del video de GoFundMe y también un link en el PayPal, el cual es mío, aunque no te preocupes, voy a enviarte las pruebas de que no hago esto por mí. Lo hago en realidad por Jair porque me inspira, su familia me inspira, él me inspira, su hija me inspira, y en realidad es por él que quiero comenzar un canal de YouTube y quiero hacer pinturas y quiero dejar de esconderlo todo y
y quiero mostrarle al mundo lo que amo y lo que sé hacer. Quiero ponerme las pilas con las cosas que quiero. Y por eso entonces te invito a que ayudes a Yair, a que vayas y lo visites, a que le compres un collar, a que me ayudes viendo este video, compartiéndolo, etc. Pues sí, Lari, gracias pues por el favorcito que me estás haciendo, ese trabajo mío muy grande. Diosito, a usted lo va a tener mucho echando adelante, si Dios nos permite.